Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a esta nueva edición de Informe 4. Como lo hacemos habitualmente, durante una hora te vamos a acompañar con toda la información, con los hechos más relevantes del centro norte del Valle de Punilla. Siempre con el equipo periodístico conformado por Daniel Capdevila, la cámara de Claudio Vera, edición y puesta en el aire del señor Emiliano Costa, la dirección de Pablo Rigotti. Hecha esta presentación, esta introducción, vamos a conocer algunos de los títulos que tenemos para desarrollar en el día de hoy. Situación que se vive, comisaría de la ciudad de La Falda, en horas de la tarde, ambientalistas, representantes de algunas asambleas de Punilla se han dado cita aquí en el lugar, reclamando la libertad de los tres detenidos en horas del mediodía, alrededor de las 13, allí en Río Yuspe. No, para nada. No me siento arrepentida porque era mi vida o la de él. Si yo no hubiera utilizado el arma, ¿sabe cuál sería el título hoy? Dos jubilados murieron. Dos jubilados muertos por delincuentes. Eso hubiera sido el título. Y yo prefiero el título que hay ahora. Una mujer mató a un delincuente que se introdujo en su casa. Estamos justamente en la semana de la lucha contra la muerte súbita. En la Argentina por año tenemos 40.000 muertes y a nivel mundial estamos hablando de 1.000 muertes diarias. ¿Sí? Es un número tremendo, sí. Esto y mucho más vamos a tener en el desarrollo del programa del día de hoy, pero vamos ahora a comenzar con imágenes de la cámara de Claudio Vera, que estuvo recorriendo la ciudad de La Falda, como lo hacemos habitualmente en distintos lugares del centro norte del Valle de Punilla. En este caso, con una temperatura muy agradable, un día muy, pero muy bueno el que se está viviendo aquí en el centro, ¿sí? Estamos hablando de este miércoles 24 de agosto, donde la temperatura al momento de comenzar esta edición estábamos ya en el orden de los 23 grados. Un cielo totalmente despejado, el cielo brillaba, un cielo espectacular desde la primera hora del día, cuando salíamos desde allí, desde Villa Jardino, ya ahí se empezaba a visualizar un día muy lindo. Pero no nos olvidemos que si bien ahora no se presenta mucho viento aquí en la zona, el riesgo de incendio sigue siendo muy alto. En el día de ayer tuvimos focos en distintos lugares de la provincia, en Sierras Chicas, aquí mismo en Punilla, así que hay que estar muy, pero muy atentos a esa situación. Así que muy bien, desde estas imágenes maravillosas aquí en el centro de La Falda, vamos ahora a recorrer todo lo que tenemos previsto para hoy. Y vamos a comenzar con nota realizada allí frente a la comisaría de la localidad de La Falda, donde estuvimos hablando con Juan Nicastro, que es ambientalista, que estaba allí con una manifestación que hicieron los militantes en el día de ayer, tratando de lograr que recuperen la libertad las tres personas que habían sido detenidas allí en esa manifestación justamente que hicieron en el río Yuspe, cerca del río Yuspe, impidiendo el avance de las máquinas que están trabajando en la autovía. Situación que se vive, comisaría de la ciudad de La Falda, en horas de la tarde, 15:30, ambientalistas, representantes de algunas asambleas de Punilla se han dado cita aquí en el lugar, reclamando la libertad de los tres detenidos en horas del mediodía, alrededor de las 13, allí en Río Yuspe. A través de procedimientos policiales y legales. La gente está cumpliendo con sus derechos, está cumpliendo con la Constitución, está en el marco de acuerdos internacionales, no hay ningún tipo de violencia, la gente no tira piedras, no tiene palos, no insulta, está cumpliendo pacíficamente con los derechos constitucionales frente a un caso irregular, ¿no? Porque la justicia no responde frente a las denuncias. Juan, ¿por qué se los detienen a estas personas? Supuestamente están ilegalmente en una zona que sería de la empresa, es decir, hay ahí un invento de que el territorio le pertenece a la empresa. Pero esto es un delito menor comparado con la importancia de la Constitución y los acuerdos internacionales. Es importante que se entienda eso. Yo estaba ahí, bueno, es importante que todas las personas nos acerquemos y colaboremos con esto porque es el territorio de Punilla, es una zona monte nativo categoría roja, una de las zonas arqueológicas más importantes de la provincia y del país.
Estamos hablando de restos arqueológicos que pueden llegar a tener 10.000 años o 12.000 años de antigüedad. Bien, Juan, en este momento la abogada adentro o abogados adentro tratando de liberar a estos muchachos. Claro, es importante que sean liberados pronto porque están injustamente detenidos. Además, por supuesto, estamos en una situación en que sabemos que estas instituciones son peligrosas. Estamos en la misma comisaría donde asesinaron a Jonathan Romo. Los procedimientos policiales se siguen incumpliendo. Y hay responsables más importantes, como el Tribunal Superior de Justicia, que si hubiera atendido estas denuncias no estaría pasando esto, ¿no? Entonces, también la fiscal Kem sigue actuando mal. En lugar de proteger a la gente cuando defiende sus derechos constitucionales, está mandándole la policía. Entonces, esto es una situación que no podemos permitir como población del Valle. ¿Y Juan, son tres detenidos, tres varones son? Una mujer y dos varones. En el procedimiento, yo lo vi, policías varones deteniendo a una mujer, eso es ilegal dentro de los procedimientos. ¿Hay algún tipo de documento, material fílmico, foto o algo? Sí, sí, hay un montón. La policía golpeando a mujeres. Esto, bueno, seguimos denunciando cómo las instituciones no están haciendo su trabajo. Juan, bueno, ustedes van a guardar acá hasta que sean liberados. Llamamos a que se acerque más gente, es necesario acercarse, la presión social para que sean liberados. Juan, bueno, dentro de ellos un vecino conocido de Huerta Grande, ¿no, Juan? Claro, Juan Jacobs es periodista de Radio Panamericana, un compañero de estas tareas que son cada vez más importantes, los medios de comunicación, que estemos presentes, que podamos colaborar con nuestra labor a que se respeten los derechos ciudadanos, que no son los derechos de dos o tres personas, son los derechos de toda la población. Bien, mientras sucedía toda esta situación, también tuvimos la oportunidad de dialogar con Eugenia Scarpinello, que es abogada, y Karina Lucero, del CEPROFA, sobre la situación de los detenidos. Nos han permitido pasar con el doctor Absler a verlos. Están los tres aquí en Comisaría de la Falda. Físicamente están bien. Estamos esperando las órdenes, las instrucciones de fiscalía para saber si se los imputa de algo, en el caso si se los imputa de sobre qué, y esperando su liberación, el acta de liberación. Bien, ¿qué habría ocurrido, doctora? ¿Qué le manifiestan ellos? No, ellos manifiestan que se están manifestando pacíficamente en el yuspe para impedir el paso de las máquinas para que no ocasionaran daño, y se personaron un grupo de policías y un comisario y bueno, arrestaron a tres de ellos, que era un grupo mayor de gente, no sé cuántos, pero era un grupo mayor. ¿Cree que puedan ser liberados en las próximas horas? Esperemos que sí. No creo que hayan cometido ningún tipo de delito ni ningún tipo de contravención, mucho menos a alguno que amerite que estén alojados o apresados de alguna manera. Cari, bueno, como CEPROFA, ustedes acompañando para por lo menos saber el estado, ¿no? Sí, sí, sobre todo para saber cómo está el estado psicofísico de las personas detenidas, sobre todo de la mujer, ¿no? Que es nuestra institución que trabaja con género y niñez, se nos ha pedido el acompañamiento y acá estamos acompañando que justamente estén bien, y hasta acá nos han comentado que están bien de salud. Eso nos deja muy tranquilos. Bien, sobre esta situación hubo reuniones de los funcionarios de la provincia con todos los intendentes del departamento, quienes acompañan y por supuesto avalan el desarrollo que se está realizando allí con la construcción de esta autovía alternativa, la Ruta Nacional 38. También queremos conocer la opinión de algunos de estos intendentes. Por eso le preguntamos esta mañana a Matías Montoto sobre esta situación. No, a mí me da gracia, la verdad, Luis. Cuando salen todos estos temas, realmente, cuando alguien dice la verdad, ¿no? Creo que acá el 85% de la población de Punilla quiere la autovía, ¿no? Y que algunos ambientalistas preocupados, por supuesto, por el tema de la autovía, que se quieran interesar, que se quieran preocupar. Pero a ver, después hay extremistas, ¿no? Que lo voy a seguir diciendo, ¿no? Que generan malestar, generan scratches, autoridades, a intendentes, que realmente... Me da mucha lástima, me da mucha pena que exista esta clase de gente que es la primera que sale después a criticar, a escribir, a escrachar. Yo cuando en nuestro municipio hubo una contaminación de diques cloacales a nuestros ríos, a nuestro arroyo, no vinieron nunca, nunca vinieron acá a presentarse, a ponerse a disposición. Era Arcop el que estaba contaminando, la COPI de Carlos Paz,
nunca vinieron a plantar un árbol, nunca vinieron a limpiar un río, así que bueno, a ver, acá voy, yo voy con la verdad, ¿no? Después que escrachen, que digan lo que quieran, no, no me interesa. Nosotros creo que seguimos para adelante, miramos para adelante, y realmente esta gente que hace este tipo de escraches, no entiendo, a ver, de qué vive, ¿no? Está todo el día ahí parado al lado de las máquinas de los que están construyendo la autovía. Sinceramente no lo entiendo. A ver, se cambió la traza, era lo que querían, que decía que había plutón, uranio, no sé qué, parecía, no sé, Chernóbil, parecía Chernóbil. Donde iba a ocurrir esto, la cambiaron a la traza y ahora también se quejan de esta traza, ¿no? Realmente, cuando nosotros escuchamos y prestamos atención a las autoridades de Camino de la Sierra, de la Gobernación de Córdoba, donde nos esto está sumamente aprobado, que hay geólogos, hay 10 geólogos recorriendo todas las obras para que no haya ninguna intervención en algún lugar donde haya algo que se pueda romper o dañar. Y vos cuando lo escuchás a esta persona, bueno, nada, a ver, yo voy a seguir diciendo lo que pienso y diciendo lo que, por supuesto, me asesoro y nos juntamos y nos reunimos con intendentes, con funcionarios, y realmente, a ver, y nos reunimos también con los vecinos de nuestras localidades, ¿no? Donde no ven la hora de que la autovía esté concretada para poder utilizar esa vía, que hoy es imposible, esta ruta 38. A ver, el otro día no sé en qué programa vi que es una de las rutas más peligrosas del país, con más accidentes del país, y es un desastre, ¿no? Hoy Vialidad Nacional la tiene abandonada esta ruta, lo hace responsable a los intendentes, y realmente da pena. Sí, a ver, convengamos una cosa, ¿no? Que hasta lo que yo tengo entendido, toda la ruta, la traza, todo el proyecto pasó por todos los estamentos necesarios para poder llegar a concretarlos, ¿no? Así es. Y cuenta con el respaldo de todos los intendentes, que en realidad tienen bajo su responsabilidad llevar, digamos, la palabra de sus comunidades, ¿no? O sea, pensar en sus comunidades. Y si está respaldado por todo el poder político, por todos los intendentes, no hay mucho más que decir, me parece. Pero bueno, nada, a ver, cuando uno, por supuesto, trata de explicarlo y le explica a sus vecinos, ¿no? Esta clase de actitudes que tienen estos extremistas de generar violencia, de generar escraches, de insultar a funcionarios, lo hemos visto, ¿no? En algunos municipios, realmente da pena a esta gente y yo no me voy a callar, a ver, no, yo no les debo nada. Y realmente me siento muy indignado con esta gente que cuando Huerta Grande tuvo este problema, en ningún momento se acercaron, ¿no? En La Falda, desde Estudio Contable MSF, le brindamos una exclusiva atención personalizada. Contadora Pública Nacional, Melisa Silvana Freire. Asesoramiento contable, impositivo, laboral, societario, entes sin fines de lucro. MSF, excelencia profesional. Los esperamos en San Lorenzo 80, local 8, teléfono 03-548-63-74-70. La Casa de las Aberturas, la mejor calidad y variedad en aberturas de aluminio. Agarrobo, eucalipto, chapa, aberturas a medida en aluminio Módena, puertas inyectadas, cortinas roller, puertas placa de PVC, mosquiteros, rejas de todas las medidas. Solicita presupuesto y planes de pago. Todo lo que buscas, encontralo en la Casa de las Aberturas, Avenida España, 884, La Falda. En Lumasa, la calidad y el servicio es nuestra premisa. Ahora para usted, coche cama en nuestras unidades diferenciales para viajar a Córdoba. Lumasa, el placer de viajar bien en una empresa de nuestra ciudad. Contáctenos en Estación Terminal de Ómnibus. Teléfono 42-3051. Lumasa. Opera con criptomonedas en Mensai, Bitcoin, Ethereum, Stablecoin. Consulte y opere con los que saben.
Mensai, Shopping Estación Edén, Local 15, 3548 40 88 81. Ojo, la clave es no dar tu clave. Nunca jamás y por ningún motivo compartas con nadie tus claves, tus contraseñas, tus usuarios o códigos de validación. El banco no las necesita para asesorarte. Ojo, si te piden esos datos, son estafadores. Recordá que tus claves son privadas, confidenciales e intransferibles. No caigas en las estafas por internet o por celular. Bancor te cuida. En musimundo.com tenemos una mejor manera de combinar trabajo y diversión. Eso que te imaginás para cada espacio y un clima perfecto para tu casa. Hay mucho más para tus mundos en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Bien, ahora vamos a presentar algo que estuvimos realizando allí en Villajardino, porque la localidad tuvo unos picos por encima de 30 casos en la semana pasada de COVID-19. Por eso estuvimos hablando con la gente del COE en esta oportunidad, con Mauricio McCormick. Esta es la nota. Sí, hubo un leve incremento la semana pasada, que es algo que se ha dado prácticamente en todos lados, en todas las provincias. Muy poco repuntó. Con respecto a lo que era en otros momentos, digamos, es muy poco lo que ha repuntado, pero con respecto a lo que veníamos teniendo, que eran 3 o 4 o 5 casos, llegar a 30 fue bastante. En este momento estamos con 21 casos positivos, 5 más se fueron agregando a lo largo de, entre ayer y hoy, y mañana tenemos testeos nuevamente. La tendencia a la baja, digamos. Sí, de todos modos lo que tenemos que aclarar es esto. A raíz del tema de la vacunación, porque no hay que dejar de decirlo, la incidencia del transcurso, digamos, del virus sobre las personas es bastante más leve de lo que hemos visto en años anteriores. Quiere decir, no es poca cosa, por supuesto, porque uno no va a desmerecer el padecimiento de otro. Pero no se presenta la gravedad. Exactamente. Entonces se presentan cuadros febriles, puede ser un poco de catarro, molestias corporales, dolores y demás. Recordemos que hoy día, en este momento, para aquellas personas que están vacunadas, son 7 días los que tienen que transcurrir para que ya el virus no tenga más efectividad para el contagio. ¿Cómo se determina eso? Tranquilamente puede ser a través de un testeo nuevo, que se puede hacer al cabo del séptimo día, del séptimo día de confirmado, o directamente si esa persona, ese día 7, no tiene ningún tipo de síntoma compatible con la actividad del virus, como puede ser fiebre, molestias gastrointestinales, dolor de cabeza, el día 8 puede retomar sus actividades con normalidad, porque si tiene el virus, no está en condiciones de contagiar. Mauricio, creo que ha quedado comprobado, seguramente me lo dirás vos, esos quienes saben ustedes, no necesariamente el hecho de la presencia de turismo genera estos picos a veces, ¿no? Yo no creo que en este momento, tal vez en algún momento pudo ser así, porque nosotros, vos fíjate que al ser comunidades prácticamente aisladas o convivientes dentro de lo de la misma comunidad, cuando vos agregas algo, puede llegar a ser que traigan algo, como sucedió en años anteriores, vamos a decir, con el tema del COVID. En este caso puntual ahora, no creo que sea así, porque ya la interacción misma dentro de lo que es todo Punilla, nosotros interactuamos con las otras localidades, siempre hay un caso activo y siempre hay un nuevo pico de propagación. Yo creo que pasa así, a mí no me parece que puntualizar o referirnos a que directamente cuando se incorpora gente inmediatamente tenemos un nuevo pico. Está bien, ponele, de 100 personas que vengan, tal vez hay 2 que no está detectado, que son de carácter positivo y ni siquiera se han dado cuenta, se pueden contagiar, pero no es que a raíz de eso se arma un brote nuevo. Permanentemente hay personas con COVID positivo, que inclusive algunas están detectadas y otras tantas no están detectadas en esta comunidad y en todas las comunidades y en todos lados. Entonces, hacer referencia o por ahí, la palabra no sería culpar, pero referirnos directamente a que hay un segmento de personas que nos pueden llegar a traer un virus nuevo, es prácticamente como hablar de la época de la conquista y de las enfermedades que venían de Europa a América, una cosa así. Digamos que me parece que no es referenciable eso de esa forma. Yo creo que el virus está entre nosotros, está presente, está en actividad y se generan contagios.
con la suerte o con la particularidad, que ahora son mucho más leves las consecuencias que antes, pero bueno, que uno no tiene que quitarle la vista y restarle importancia. En el momento en que hay que cuidarse, hay que cuidarse. Yo creo que seguir vacunándose, ¿no? Yo creo que hay que completar los cuadros de vacunación y hay que prestar mucha atención a estos tiempos cuando se pone muy frío, que estamos en ambientes muy cerrados, con personas que no son convivientes. Vamos a continuar con temas de salud, y en este caso porque estamos en la Semana Mundial de la Lucha contra la Muerte Súbita. Es por ello que aquí en la ciudad de La Falda se va a realizar durante el mes de agosto, todo lo que resta, el mes de la concientización sobre esta enfermedad. Por eso estuvimos dialogando con Belén Carranza, de salud de esta localidad. Muerte súbita. Estamos justamente en la Semana de la Lucha contra la Muerte Súbita. En la Argentina por año tenemos 40.000 muertes y a nivel mundial estamos hablando de 1.000 muertes diarias. ¿Sí? Es un número tremendo. Sí. Cuando hablamos de muerte súbita, una persona que fallece de manera repentina y en principio la mayoría de las veces uno asocia que no hay ninguna enfermedad. Claro. Exacto, ¿no? Como en un estado de salud en principio aparente, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, cuando vemos los resultados de las autopsias, estamos hablando entre que el 80 y el 90% aparece que había alguna enfermedad cardíaca previa. Y por otro lado, que hubo algún síntoma antes que la persona pudo haber llegado a identificar. Importante, fundamental, hacerse los controles médicos, porque si decimos que en las autopsias había ya, en la mayoría, hay un alto porcentaje que tiene que ver con lo cardíaco, ¿no? Exactamente, y que se desconocía. Entonces, ¿qué uno recomienda como primera instancia? El control y los chequeos. Fundamental, en el momento que uno va a iniciar una actividad física también, o sea, no comenzar si no hubo un control. Entonces tenemos los controles anuales, el control previo al inicio de alguna actividad física, y por otro lado también esto hablaba recién, que en la mayoría de los casos alguna sintomatología se presenció. Entonces, alerta, porque hay una señal, el cuerpo envía una señal y es fundamental. Si uno tuvo pérdida de conocimiento, si sintió una pérdida de aire repentina, si tuvo algún dolor en el pecho, es motivo para ir al médico, al hospital. Entonces, no dejemos pasar por alto estas cuestiones. Sí, más allá de que a relativa edad, cierta edad, ya deberían empezar los controles anuales prácticamente. Exacto, o sea, ¿qué decíamos primero? Si hay un estado de salud aparente y resulta que en la mayoría de las autopsias ya había alguna presencia, quiere decir que ahí hubo algo que no se detectó, que algo que no se vio por ausencia de controles. Entonces, ir al médico a hacerse los controles que corresponden de manera anual. Si empiezo la actividad, hago un control, no arranco si no lo hice. Y lo mismo, estas señales de alerta. Sí, bueno. Y Belu, esto de la mano con una buena alimentación, el cuidarnos también. Mira, hay cinco factores que además son de riesgo. La presión alta, el colesterol, la obesidad, la diabetes y el tabaquismo. Es decir, que acá tenemos una cuestión de hábitos y después también de controles. Entonces, la actividad física, la alimentación saludable, los controles, son todo como un equipo que funciona, que nos va a ayudar en esta situación. Y por otro lado, así como hablamos del cuidado del paciente, de decir, bueno, yo tengo que hacer todas estas cuestiones, hay otra cosa que es fundamental, que cuando esto sucede, se da la muerte súbita, sucede casi siempre fuera del ámbito hospitalario, ¿verdad? Estamos o en casa o en la calle y hay 4 minutos que son fundamentales. Entonces, cuando una persona tiene una muerte súbita, es fundamental que pueda recibir RCP. Y esto lo puede impartir cualquiera. Entonces, así como hablamos del cuidado personal que tenemos que tener nosotros, también promocionar y claro, incentivar a que hasta los chicos, cuando aprenden, lo pueden hacer. Es decir, si hay una persona que está justo ahí con el paciente y sabe qué hacer y cuándo, se puede, o sea, en un porcentaje inmediato se puede revertir. Entonces, también contarles a ustedes, por eso también queríamos, además de contarles y de compartir cómo nos podemos cuidar, a qué estar atentos, contarles que a cargo del doctor Fabio Menite, el secretario de Salud de la Municipalidad de La Falda, se está capacitando
se están impartiendo espacios de capacitación en esto. Ya se vienen haciendo, este jueves vamos a tener otro, y invitar a las escuelas y a la comunidad a que pueda participar de esto, que nos solicite y nos pida para que nosotros gestionemos y lo organicemos. Matería Premium, almacén de yerba mate. Vení a conocernos y viví tu experiencia premium. Descubrí todo un mundo de yerbas mate 100% orgánicas y a granel. Un lugar exclusivo donde podrás disfrutar nuestra gran variedad de hierbas y generar tu propia yerba mate de autor. Además, complementamos con regalería única para ese presente ideal. Regalá experiencia, vení y vivíla. Matería Premium, La Falda, Sierras de Córdoba. Ojo con los mails falsos. Los mails falsos buscan que hagas una acción con determinada urgencia. Por ejemplo, que hagas clic en un link que te lleve a un sitio web engañoso, completar un formulario o llevarte a un sitio web parecido al home banking para que ahí ingreses tus datos de seguridad. No lo hagas. Bancor nunca te va a pedir estos datos por ningún canal. Recordá que las únicas maneras de ingresar a Bancor son a través de la página web www.bancor.com.ar o a través de la app Bancor, que la puedes descargar a través de Google Play o App Store. No caigas en las estafas por internet o por celular. Bancor te cuida. Llegó a La Falda Pixels. Todo en celulares, accesorios, artículos de computación, electrodomésticos, parlantes, bici rodado 29. Tenemos todos los medios de pago. ¿Querés renovar tu celular? Pixel lo hace posible. ¿Qué esperás? Pixels, Avenida Edén 195, La Falda. Búscanos en redes. El valor de estar cerca tuyo cuando lo necesitas. Somos CAMI y llevamos más de 50 años cuidando la salud de los argentinos. Visítanos en Sarmiento 436, La Falda. CAMI Salud. Nuestro valor es cuidarte. Seguinos en nuestras redes o llamanos al 035 48 15 43 49 34. Impidiendo la circulación, detenemos a los padres que llevan a sus hijos al colegio, a la empleada que tiene que llegar a la otra punta de la ciudad o al comerciante que intenta recuperarse en tiempos difíciles. No perdamos la empatía y respetemos el derecho de todos. Todos tenemos derecho a circular. Mario de Cara te defiende. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Córdoba está cada día más linda. Te invito a que nos visites y disfrutes de los espacios que recuperamos para vos. Creamos las supermanzanas para que puedas recorrer cómodamente nuestro patrimonio cultural y religioso. Pusimos en valor la costanera, engalanando nuestro río con un corredor magnífico de arte urbano que te va a deslumbrar. Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico y el muralismo llenó de colores la ciudad. Además, vas a poder disfrutar de eventos artísticos, museos, hoteles y gastronomía de alta calidad. Visitanos, vení con tu familia, vení con tus amigos, vení. Córdoba te espera y cada día está mejor. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. En musimundo.com tenemos una mejor manera de combinar trabajo y diversión. Eso que te imaginás para cada espacio y un clima perfecto para tu casa. Hay mucho más para tus mundos en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Y
Ingresamos a la segunda parte del programa del día de hoy y vamos a desarrollar un tema que nos sorprendió el día 18 de agosto, cuando tomamos cuenta de una situación de inseguridad que se dio en una vivienda en Vialet Macé. Allí en ese lugar vivían dos jubilados. Pasada la medianoche o cerca de la medianoche del día 17 de agosto, ingresaron a ese domicilio con los fines de robo, golpearon allí ferozmente al hombre. La mujer descendió de la planta alta armada con un revólver 38 y luego de efectuar dos disparos le quitó la vida con uno de esos disparos a uno de los delincuentes. Esta mañana tuvimos la oportunidad de dialogar con María Eva Gasteaarena, que es la abogada justamente que protagonizó este episodio. Y aquí escuchamos entonces su palabra. El 17 de agosto, siendo más o menos las 23:30, casi cerca de la medianoche, más o menos dentro de ese rango horario, bueno, terminamos de comer con mi marido, yo lavé los platos y apagué todas las luces de abajo, de la planta baja, y mi marido se quedó ahí en la planta baja viendo televisión. Y yo me decidí subir al primer piso, donde está nuestro dormitorio, para yo ver televisión, los programas que yo quiera. Sí. También estaba por prender el televisor, que no logré prenderlo, cuando de pronto se corta la luz. Al unísono dijimos, ¿qué pasó? Se cortó la luz. Miramos por las ventanas, cada uno por su lado, y vimos que la luz de la calle estaba totalmente encendida, la casa de los vecinos tenía luz, así que era raro porque éramos los únicos que no teníamos luz. Entonces mi marido dijo, voy a salir a ver qué pasa. Yo le dije, no salgas, pero él salió igual. Salió hasta la calle, de la casa hasta la calle, hay más o menos como unos 10, 12 metros. Él salió a la calle, miró para un lado, miró para el otro, según me contó, no vio nada, ninguna persona, ningún auto, y bueno, y cuando yo estaba dando la vuelta para ingresar al domicilio, él pasó por el pilar de la luz, tocó las teclas, las térmicas, y vio que las térmicas estaban bajas. Uh-huh. Alguien las había bajado, muy a propósito, porque esas térmicas no se bajan si es que no es a propósito. ¿Qué? Bueno, levantó las térmicas, yo ahí en el primer piso, de pronto para mí se me hizo la luz, qué bueno. Inmediatamente de eso, siento ruido abajo, estaba todo muy en silencio, y abajo siento ruido, sentí como mi marido decía, ¡no! Es decir, no es que mi marido dijo no, dijo ¡no! Algo que le salió de adentro de las entrañas, porque evidentemente estos tipos lo habían abrazado para reducirlo. Claro. Y cuando él dice ¡no! Le taparon la boca, mi marido le dio una trompada a uno, así agarrado como estaba, cuando no sé en qué momento pudo liberarse de una mano, le dio una trompada a uno que estaba al lado de la cara de él. Él no sabe si le pegó o no le pegó, pero fue su intento. Y en ese momento ese, que a lo mejor sí le pegó, lo largó un poquito. Y eso le dio la oportunidad a mi marido, le sacó la mano de la boca. Y ahí le dio la oportunidad a mi marido decir, ¡cuida! Fue realmente esos ruidos, esos llamados, que evidentemente son desesperados. Como para alertarla a usted de algo estaba pasando, ¿cierto? Sí. Toda la intención de él era alertarme de que ahí había unos delincuentes, claro. Porque él no quería que estos delincuentes entraran y me agarraran a mí totalmente indefensa. Claro. Yo me di cuenta enseguida que evidentemente que ahí había alguien, que había ladrones, que había sinvergüenza, porque agarré el arma, bajé la escalera y ya en planta baja, a mi marido ya lo habían desmayado. Bueno, la cuestión es, yo bajé con el arma y me enfrento con dos personas. Tenía uno primero, que para mí traía un arma agarrada con las dos manos, o no, como se hace cuando se agarra un arma, que se agarra bien, el arma hay que agarrarla bien. Y para mí ese tipo tenía un arma. Y bueno, yo le disparo, él me dispara, no me dispara él. Yo le disparo y le hierro, uh-huh. le erré. Y ese tipo, para esconderse, subió por la misma escalera por la que yo había bajado. Y se esconde ahí. Y ahí nomás vi que venía otro, que venía con un palo. Y bueno, a ese le pegué, le tiré y le pegué, en el pómulo, según dice la policía. Y ahí prendo la luz. Entonces el tipo que estaba arriba, ahí en la escalera, escondido, me dice, tira el arma o te mato.
ahí confirmé que tenía un arma, claro. Porque me dice, tira el arma o te mato. Y yo le contesté, no, yo te mato a vos. Y salí de la línea de fuego, porque si él estaba frente a la escalera, en este momento, así que me empecé a ir para atrás, para ocultarme, que no me vaya a tirar, y me volvió a repetir, tira el arma o te mato. Y yo le contesté, no, yo te mato a vos. Uh-huh. Ya para entonces no tenía miedo, para lo que tenía en ese momento era, no sé, una gran adrenalina que me sostenía. Claro. Y le propuse, bajás con las manos arriba y te llevas a tu amigo que esté herido, le dije. Llevá a tu amigo que esté herido, vení, bajá con las manos en alto, no te voy a disparar, pero llevaste a tu amigo que está acá herido. No me contestó. Después, cuando vino la policía, vimos que se había escapado por una ventana del primer piso, se había escapado, porque estaba la ventana abierta, se había escapado por ahí. Bien, en este caso tenemos que decir que la persona fallecida se llamaba Marcos Farías, estaba como recién, por así decir, alguno de los titulares, ¿no? Había salido hace poco de prisión, tenía frondosos antecedentes por robo calificado, encubrimiento por hechos documentados en distintas partes de la provincia y una condena del año 2019. También tiene antecedentes por robo calificado por infracción y estuvo condenado a 3 años de prisión efectiva por coacción, desobediencia y lesiones. La Fiscalía de Cosquín, a cargo de Paula Kelm, está todavía con este caso abierto en relación al accionar de la mujer. En principio la calificó como un hecho de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Permanece en libertad, pero hasta ahora se estima que en breve se va a estar cambiando esa imputación por el uso del arma en legítima defensa. Sobre esta cuestión particular, estuvimos hablando con María Eva también, y si ella recomienda que en cada casa haya un arma de fuego para la legítima defensa. Escuchemos entonces qué nos decía. No, para nada. No me siento arrepentida porque era mi vida o la de él. Si yo no hubiera utilizado el arma, ¿sabe cuál sería el título hoy? Dos jubilados murieron. Dos jubilados muertos por delincuentes. Eso hubiera sido el título. Y yo prefiero el título que hay ahora. Una mujer mató a un delincuente que se introdujo en su casa. Estos sinvergüenzas se metieron en mi casa intempestivamente para dañarnos, para matarnos, para jodernos, para torturarnos, para pedirnos capaz, dame los dólares. Nosotros no teníamos ni dólares ni pesos. Nunca tenemos nada de valor en la casa. Las cosas que yo tengo en mi casa no tienen ningún tipo de valor. Los delincuentes que se meten ahí, no sé, sería solamente para sacar plata, y yo no sé qué tortura, a lo mejor llegaban a matarnos para sacarnos plata. Y nosotros no tenemos plata. Así que nos hubieran terminado matando. Así que no, María Eva, no me arrepiento. María Eva, ¿usted practica tiro desde hace tiempo? Mire, yo soy abogada, claro. Soy jubilada abogada desde hace 2 años y mi esposo se jubiló hace 3. Yo en el año 2001 compré un arma, un revólver calibre 38 especial. Y bueno, lógicamente que he practicado, porque yo tengo uso legítimo del arma. Para que me dieran toda la credencial de tenencia de arma, de legítimo usuario, tuve que hacer el curso, lo hice, me lo aceptaron, y después me hice socia del tiro federal. Durante muchos años fui socia del tiro federal y iba por hobby, únicamente por hobby. Y nunca pensé que iba a utilizar un arma contra una persona, que iba a matar. María Eva, ¿y usted recomienda, si usted tuviese que dar un consejo, diría si es necesario tener un arma en casa y estar preparado para usarla? Sí, yo daría ese consejo, porque yo lo tuve, lo hice. Yo me compré un arma, pero eso sí, compre un arma de legítima manera. Claro. Usted tiene que ser un legítimo usuario. Sí. Compre un arma, póngala su nombre, haga la instrucción, practique, que le den la tenencia de arma a través del ANMAT, antes era RENAR, sí. Ahora se llama ANMAT. Bueno, hágalo, que le den el arma como corresponde, y téngala y úsela como corresponde, dentro de su casa. Y si la va a trasladar al arma,
tiene que trasladarla de la forma en que ahí le van a decir cómo la tiene que trasladar. Exactamente. ¿Esto le cambia su perspectiva de vida, María Eva, o es posible, digamos, continuar con ese proyecto que usted tenía? Bueno, esto sin vergüenza, de pronto es como que me quebraron esta situación. Pero, ¿sabe qué? Vamos a pelearla y vamos a retomar nuestra vida. Ahora cada día nos sentimos un poquito más fuertes y decimos, no, vamos a volver a retomar nuestra vida, vamos a volver a nuestra casa, vamos a hacer todo lo que antes hacíamos. No nos vamos a aislar, no nos vamos a meter en un hueco, muertos de miedo, para terminar nuestra existencia como unas porquerías. No, la porquería son los que se metieron en casa, y esos son los que tienen que terminar mal. La Casa del Herraje. Gran variedad en artículos de ferretería, cortinería, todas las marcas en artículos de electricidad, agua, herrajes para muebles y obras, también bulonería, todo tipo de herramientas, también eléctricas. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Encontranos en Florida, esquina Islas Malvinas, Altos del Gigante, La Falda. Celular 3548-401747. Ojo con los perfiles falsos en las redes sociales. Hay cuentas falsas que se hacen pasar por el banco o por sus asesores o por sus ejecutivos. Te contactan a través de un mensaje privado de bienvenida o responden a comentarios públicos para así conseguir tus datos y estafarte. Nunca el banco te va a pedir tus datos de seguridad. Jamás y bajo ningún motivo entregues esos datos. Bancor nunca inicia conversaciones en redes sociales y no envía solicitudes de seguimiento. No caigas en las estafas por internet o celular. Bancor te cuida. Cooperativa La Falda, obra 2022, servicio de agua. Calle Río Quinto, barrio Villa Estela. Esta zona no contaba con suministro de agua. Se trabajó durante varias semanas sobre roca pura con martillos neumáticos. Con una inversión de 750 mil pesos, se logró extender la red 300 metros, reemplazar un tramo antiguo, unir los nuevos caños a la red del barrio Villa Estela. Esta obra abastecerá la zona y potenciará la presión en varios barrios. Cooperativa La Falda, acompañando el crecimiento de nuestra ciudad. Trabajando para brindar cada día más mejores servicios a los socios, con la premisa de hacer valer los derechos de todos los trabajadores. Centro Empleados de Comercio, San Jerónimo 59, La Falda. En Musimundo.com tenemos una mejor manera de combinar trabajo y diversión. Eso que te imaginás para cada espacio y un clima perfecto para tu casa. Hay mucho más para tus mundos en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo.
Estamos ingresando al último bloque informativo de esta jornada y vamos ahora a Valle Hermoso, porque allí estuvimos dialogando con la directora de Cultura, Mabel Deriú, sobre esta nueva edición de Valle Canta 2022. Preparando el Valle Canta, que lo realizamos el año pasado, la primera edición en septiembre, y nuevamente nos estamos preparando para esta segunda edición del Valle Canta en septiembre. Bueno, contanos, ¿qué va a coincidir? Imagino que con la fecha de la llegada de la primavera, el estudiante. Sí, bueno, ya están abiertas las inscripciones durante todo el mes de agosto. Las inscripciones es hasta fin de mes. Es abierto a la provincia, a todo el que quiera inscribirse. Y bueno, vamos a tener una preselección 9 y 10 de septiembre. Vamos a hacer una preselección en el salón del Hotel Ex Buenos Aires. Allí es individual, o sea, con un jurado, con 5 jurados. Y luego la presentación del Valle Canta con los finalistas, que va a ser el día 24 y 25 de septiembre. Mabel, ¿quiénes pueden participar? Pueden participar mayores de 14 años, todas las edades. El género que pueden presentar es abierto, es decir, el estilo que ellos elijan cantar. Bien, ¿no hay algún tipo de condición, requisito? ¿Tiene que ser amateur o puede ser alguien que ya esté en el circuito profesional? Es abierto a todos, todo el que quiera participar es bienvenido. Lo que dijimos, ¿no es cierto?, a partir de los 14 años, y si tiene entre 14 y 18, con una autorización de los padres, pueden participar. Decíamos que el género es variado, es a elección, sí deben traer 2 temas preparados en un pendrive, si es con pista, o si están acompañados por algún instrumento, también. Que es una opción, ¿no? Pueden ser acompañados por un músico. Por un músico, sí, sí, sí. Y bueno, y las categorías son voz femenina, voz masculina y conjunto vocal a partir de los 2 instrumentos. Bien, Mabel, ¿los premios que va a haber? Premios es dinero en efectivo al ganador, porque vamos a tener un ganador por cada una de las categorías. Dinero en efectivo, la posibilidad de hacer la grabación de un tema musical en un estudio de grabación y el hecho de que puedan participar en los eventos, ya sea del verano o durante todo el año. Bueno, Mabel, abierta la convocatoria, que no dejen de anotarse, de inscribirse, ¿no? Sí, sí, los esperamos. Ya saben que es abierto. El año pasado lo hicimos solamente para el Valle de Punilla. Ahora todo el que quiera participar está invitado. Mabel, por otro lado, hablar de que, homenaje a nuestra tierra, se está organizando precisamente un homenaje a la Pachamama para este fin de semana, ¿no? Sí, sí, este sábado, conmemorando un poco la Madre Tierra, ¿no?, que tanto nos da, la naturaleza, vamos a hacer una conmemoración, una celebración en el dique La Isla, a partir de las 10 de la mañana, están todos invitados, el que quiera venir a participar, va a haber canto, danza, con todo el ritual norteño, ¿no? Así que todos invitados en el dique de la isla a partir de las 10 de la mañana. Bien, con relación a este certamen, Valle Canta 2022, tenemos que decir que, y vamos a repasar, ¿no?, las inscripciones de lunes a viernes de 8 a 14, allí en Punto Digital, o a los teléfonos 470-860 o 560-012. Sí, de esta manera, entonces, tenemos tapa de diarios, ¿verdad, Emi? Y allí vamos a hacer un repaso. Allí dice entonces en Crónica, es un juicio al peronismo. Esto resulta después de la presentación que hizo Cristina Fernández en el día de ayer a través de sus canales, de sus redes sociales, del canal de YouTube. Ahora sí, vamos con La Nación. Cristina atacó a los fiscales, pero no refutó las pruebas que la comprometen. Esto es tan así. Eso es el verdadero análisis que hay que hacer de todo lo que pronunció ayer Cristina Fernández, que tuvo su acto allí en el balcón del Congreso Nacional. Ahora vamos a página 12.
Esto no es un juicio a Cristina, es un juicio al peronismo, esta frase que emitió Cristina Fernández, tan solamente para involucrar, ¿no?, a todo el justicialismo en esta causa, lo mismo que ha hecho con todos los gobernadores de ese partido político, llevarlos a que ellos son los que están siendo enjuiciados. La voz del interior, Cristina Kirchner, dijo que la causa Vialidad es un juicio al peronismo y esto está bastante alejado de la realidad. En cuanto a Clarín, uno de los títulos que tenemos allí es: Cristina intentó vincular a los fiscales y los bolsos de López con el macrismo. Tantas cosas que dijo ayer Cristina. También hay un temita ahí, si podemos volver, Emi, allí, que es importante para tomar en cuenta, porque estamos prestándole mucha atención a lo que pasa en la política con Cristina Fernández y estamos descuidando todos los aspectos políticos, económicos. Más cepo a las importaciones para ahorrar 3.000 millones de dólares. Esto viene acompañado también de otros recortes importantísimos en distintas áreas. Ahora sí, entonces, Emi, de esta manera vamos a la última pausa comercial y ya volvemos, no te vayas. La Casa de las Aberturas, la mejor calidad y variedad en aberturas de aluminio, algarrobo, eucalipto, chapa, aberturas a medida en aluminio Módena, puertas inyectadas, cortinas roller, puertas placa de PVC, mosquiteros, rejas de todas las medidas. Planes de pago. Todo lo que buscas, encontralo en la Casa de las Aberturas, Avenida España, 884, La Falda. Tu buen descanso tiene un lugar en Dormite, Joaquín. Colchones de las mejores marcas, Suavegón Piero, Starflex y ahora también Canon. En todos sus modelos y tamaños. La mayor variedad y calidad en almohadas y ropa de blanco. Asesoramiento sin cargo. Dormite, Joaquín. Avenida España 242, La Falda. Teléfono 42 22 39. Búscanos en redes. Verdulería La Rica Fruta, atendida por sus dueños. Frutas y verduras de primera calidad. La mayor variedad con el mejor precio. Miércoles, descuento a jubilados con nuestra canasta especial. Ventas por mayor y menor. Visítanos. Verdulería La Rica Fruta, abierto de 9 a 22 horas. Avenida Automóvil Club Argentino 18, La Falda. Teléfono WhatsApp 03548-6053-73. Todos tenemos derecho a protestar, pero también todos tenemos derecho a circular. Mario de Cara te defiende, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Créditos para apoyar el trabajo y la iniciativa cordobesa. Si tenés un negocio en marcha o un proyecto y querés hacerlo crecer, el gobierno de Córdoba te brinda apoyo financiero de 400 mil pesos para capital de trabajo y 600 mil pesos para la adquisición de maquinarias o herramientas, con asesoramiento y capacitación. Los créditos son a tasa cero y cuotas fijas. Además, podés disponer de un espacio de venta gratuito de tus productos en el Córdoba Shopping. Inscribite ahora mismo en empleoyfamilia.cba.gov.ar. Seguimos apoyando a los cordobeses, impulsando y promoviendo el trabajo. Programa Córdoba Emprendedora. Gobierno de Córdoba. Entre todos, hacemos. Por los vecinos del departamento, Comunidad Regional de Punilla. Y
Bien, hoy es miércoles y por supuesto tenemos que compartir contigo cuál es el menú del día en la Casona Comidas. Arrancamos con pollo a la pizza con arroz primavera a 700 pesos, milanesa napolitana con puré de papas 950 pesos, pollo completo trozado en 8 con papas al horno de barro 1750 pesos. Todo esto vos lo podés solicitar a través del WhatsApp al 3548 40 5515 o a través del Instagram La Casona Comidas. Y por supuesto, luego de estas promos espectaculares, como siempre nos tiene acostumbrado la gente de La Casona Comidas, vamos con el auspicio de Mensai a conocer la información del tiempo. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensai, auspicia el tiempo. Bueno, muy bien, estamos con 26 grados, de acuerdo a lo que me dice aquí la información meteorológica, en el día de hoy. El cielo va a continuar parcialmente nublado, para mañana se esperan algunas lluvias aisladas, 10 grados de mínima, 23 de máxima, para el viernes nuevamente la presencia de nubes, no hay anuncios de tormentas por el momento, 13 de mínima, 26 de máxima, sábado y domingo se espera el fin de semana con sol pleno, con temperaturas que van a ir un poquito en descenso, 7 de mínima, 18 de máxima, y para el domingo 1 grado de mínima, 13 de máxima. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensai, auspició el tiempo. Te recordamos que podés ver nuevamente las repeticiones de este programa a las 18, 20 y 23 horas por la señal de Personal Flow en los canales 7 de La Falda, en el 2 de Villa Yardino, Huerta Grande y Valle Hermoso. Nuestras redes sociales, allí la tenemos a pie de pantalla, en nuestro canal de YouTube Next TV La Falda, nuestro Facebook Next TV La Falda y nuestro Instagram arroba Next TV La Falda. También tenemos un WhatsApp donde podés enviar mensajes de texto o también de WhatsApp, por supuesto, al 3548-569024. De esta manera ponemos punto final a la edición del día de hoy. Nos encontramos, si Dios quiere, mañana a las 13:30. Amigos, que tengan todos ustedes una excelente jornada. Gracias, Emi, como siempre, allí en los controles. Chau, hasta mañana.